amigos del canal Random. Hoy estoy aquí para hacer la crítica de Asesinato en el Orient Express. El otro día os comenté por Instagram... ¡Spam, spam! ¡Seguidnos, seguidnos! ¡Es gratis! Bueno, pues os comenté que iba a verla y varios de vosotros pues me comentasteis que queríais crítica, ¿no? Pues soy un hombre de palabra... O de palabra, porque hombre poco. Y aquí estoy para hacer la crítica, ¿vale? Bueno, como sabréis muchos de vosotros, y los que no, pues os lo cuento ahora, me encanta Agatha Christie, me encanta. O sea, aquí tengo el libraco, El asesinato en el Orient Express, pero en general me he leído, pues te puedo decir, 40, 50 libros en los últimos 2 años. Me encanta Agatha Christie, ¿vale? Y Asesinato en el Orient Express, pues lógicamente fue una de las primeras obras que leí. Y bueno, ¿qué tengo que decir de ella? Básicamente, las novelas de Agatha Christie normalmente son imposibles de averiguar. Yo creo que habré averiguado 4 o 5 como máximo, ¿vale? Y Asesinato en el Orient Express, aunque no lo adiviné al 100%, sí que más o menos sabía por dónde andaba la sorpresa, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero no deja de ser una de las novelas, posiblemente después de 10 negritos, la novela más famosa de Agatha Christie, además de tener la aparición del personaje emblemático de Agatha Christie, Hércules Poirot. En la peli dicen Hercule Poirot, pero todo el mundo ha dicho Hércules siempre y yo lo voy a seguir diciendo igual, ¿vale? Lo siento amigos belgas, lo siento, os llevo del corazón, pero no lo voy a pronunciar bien. Vale, bueno, los que no hayáis visto la película es bastante sencillo, ¿no? Una serie de gente random se junta en un tren, incluido el detective Hercule Poirot, que es, pues, muy listo, ¿no? Es un detective muy listo que todo lo sabe y todo lo averigua. Estamos hablando de hace casi 100 años, entonces el tren, pues, tarda varios días en llegar a su destino. Entonces, durante el transcurso de estos días, pues, una noche un pasajero resulta asesinado. Pues cuando se despiertan, pues Poirot se dedica a investigar la escena del crimen e interrogar a todas las personas que iban en el vagón para ver quién ha sido el asesino. Eso es la trama más o menos del libro. La película nos va a comenzar de una manera un poco diferente. Nos va a presentar a Poirot, nos va a presentar en otro caso, ¿vale? Está en Jerusalén y bueno, resuelve un caso, lo resuelve en los 10-15 primeros minutos y ya aprovechan para presentárnoslo. Nos lo presentan como un tipo muy maniático, muy inteligente, lo que ya sabíamos, y que bueno, pues él... va siempre 2 pasos por delante del ladrón en este caso. Cuando termina esto, llega hasta el tren y en el tren pues se sucede la historia del libro. Pues lo que ya os he comentado, hay un muerto y hay que averiguar quién le ha matado. Me imagino que muchos de vosotros, los que hayáis leído el libro, os estaréis haciendo la misma pregunta. ¿Han cambiado algo? Estoy harto de ver adaptaciones que nada tienen que ver. La respuesta es no. Es prácticamente igual que el libro. En líneas generales, han cambiado pues algún detallito para hacerlo más cinematográfico. No hay cambios de trama, a algún personaje le han dado otro matiz, hay algún pequeño cambio en la resolución, pero lo que es la trama, lo que es el motivo y quién es el asesino, eso no cambia, ¿vale? Eso no ha cambiado en absoluto. Simplemente pequeños detalles que no afectan mucho, aunque luego al final del vídeo le pondré algún pero, que no se salva. Vale, pues ahora vamos a conocer un poco a los personajes principales. Tenemos a Kenneth Branagh, que interpreta a Poirot. Pienso que el tipo ha abordado el personaje, le ha puesto aún más maniático de lo que por sí ya es. Incluso le ha puesto la soberbia y la prepotencia que tiene Poirot siempre. Que eso es algo que la propia Agatha Christie odiaba de su propio personaje, lo prepotente que era, ¿no? Pues aquí, Kenneth le ha dado este toque bueno, este toque... De repelente, de soy más listo que tú y lo sé, y te llamo tonto a la cara. Y además le ha puesto un toque como muy maniático que le encaja bastante bien al personaje. El resto de actores pues son los sospechosos. Lógicamente son 12, no vamos a hablar de todos, solo un poco quizás de los más famosos. Podríamos empezar por William Dafoe, que interpreta a un científico alemán que va en el tren. Y bueno, William Dafoe, la verdad es que es William Dafoe, es que hace lo de siempre, pone sus caras de pena o de terror o de risa y siempre tiene la cara de asesino en serie que le caracteriza, ¿no? Tampoco. También tenemos a Michelle Pfeiffer, que es una de las que más protagonismo tiene de todos los sospechosos, que bueno, interpreta pues la típica diva, ¿no? Busca fortunas, caza maridos, que es millonaria y bueno, pues se dedica a viajar por el mundo. Este personaje me gustó mucho, de los que más me gustó. Normalmente en estas novelas los personajes suelen ser bastante planos o tener un único rasgo de personalidad. Son novelas muy cortas, son novelas muy rápidas y tampoco podemos perdernos en personalidad. Me ha gustado mucho los matices que le ha dado Pfeiffer al personaje para no hacerlo tan básico y tan plano como es en el libro, todos los personajes, no solo el de ella. Tenemos a Leslie Odom, que interpreta a un médico. Cuando yo vi los trailers me extrañó mucho ver a esta persona. Sí, básicamente estamos hablando de hace 100 años, la alta sociedad británica, y que estuviera este señor me sorprendió bastante. Básicamente porque era una época donde no había igualdad de ningún tipo, las cosas como son, y que este hombre esté en la alta sociedad británica me chocó muchísimo. Me chocó muchísimo porque no entendía por qué.
Y una cosa que me ha gustado es que, en efecto, ponen a este personaje, ponen a este actor de color, entonces, pues muchos de los personajes, pues no le tratan como un igual. Que eso es algo que está mal, hay que condenar, pero estamos hablando de hace 100 años. No existía una igualdad y está bien introducido dentro de la época que estamos representando. Y para resumir, porque si no nos tiramos aquí para mañana, tenemos a Johnny Depp que lo borda. El tipo hace de un traficante de antigüedades, es un estafador, un ladrón, un poco mafias. Entonces, las caras que pone de pícaro, de... muy bien, muy bien. Quitando a Poirot, me ha parecido el mejor personaje de todos. Y luego tenemos al Conde, que me ha parecido un personaje completamente absurdo. O sea, no recuerdo si este personaje estaba en el libro siquiera. El libro tiene muchos nombres, muchos detalles, no lo recuerdo todo. Pero este personaje, tal y como está introducido en la película, es absurdo. Aparece al principio en el bar, se pelea con unos fotógrafos y ya está. Ya hasta más de la mitad de la peli no volvemos a saber nada de él. No sé, no he entendido qué querían representar con esto. Es, no sé, es absurdo. A ver, tengo que decir que el desarrollo de la película está bien. La parte de la investigación, los interrogatorios están muy bien. Quizá podría ponerle alguna pega. Yo sabéis que me fijo solo en lo malo, ¿vale? Soy gilipollas, pero es así, me fijo solo en lo malo. Y quizás la presentación de Poirot, hasta que le presentan, resuelve el primer caso y llega hasta el tren, me ha parecido bastante larga. O sea, claro, estamos hablando de asesinato en el Orient Express. El asesinato se produce quizás a los 50 minutos de película. Todo lo demás es una presentación que a mi gusto es demasiado larga. Y luego la parte final, la parte de la resolución, también se me hizo bastante larga. Quizás deberían haber recortado un poquito el principio, un poquito el final, y hacer la parte de la investigación, la parte central, un poco más extensa, que a mi gusto es, pues, la gracia del libro, ¿no? Ver cómo Poirot va hilando las piezas para resolver, pues, el crimen que todos conocemos. Es que es muy difícil hablar de esta película porque tiene tantos detalles y tanto que te puede llevar al final directamente. Es muy difícil hablar de esta peli. Pero me gustaría remarcar una cosa que no entendí en absoluto. Al final, cuando reúne a todos los sospechosos para hacer, pues, tacata, el asesino eres tú, ¿no? Cuando hace eso, van andando Poirot hacia ellos y los pone a todos sentados en una mesa, en plan la última cena de Jesucristo, y dije, pero por favor, este plano gratuito, ¿a qué viene? ¿Os fijasteis en eso? Es de locos. A ver, una cosa que tampoco entiendo es por qué en el tráiler quisieron darle una impresión de que íbamos a ver una película de acción. Es una película detectivesca. Acción no hay. Y salvo el puñetazo del Conde y una vez que el secretario se cae por unas escaleras, que todo eso lo han impuesto a presión en el tráiler para que parezca que hay mucho más acción, no entiendo. Supongo que es para garantizar unas ventas o un número de entradas o algo así. Pero estamos hablando de un libro que su desarrollo es Poirot sentado y entra gente y es hablar, es todo el rato entrevistas, todo el rato. ¿Qué hiciste? Yo estuve aquí, yo estuve allí, que pase el siguiente. Yo estuve aquí, yo estuve allí, que pase el siguiente. El libro es eso, todo el tiempo. Entonces sí que me gusta que intercalan un poco los interrogatorios, ya te digo, con estas escenas de investigación, de investigar el cadáver, de nos vamos fuera, nos vamos dentro, lo han hecho un poquito más cinematográfico. Eso es un cambio, no en la trama, sino en el desarrollo de la película, que hace que sea, pues, un poquito más vistoso o un poquito menos lineal a la hora de hacer tantas entrevistas. Quizás una parte negativa que le puedo poner es que la resolución del caso se me ha hecho muy rápida. Ya os digo, yo este libro sí que más o menos vi por dónde iba a ir. No lo averigué al 100%, pero sí que dije, pues podría ser esta solución. Y no me desencaminé mucho. Y yo creo que aquí, joder, es que es muy difícil explicar esto sin meterme en spoilers ni nada. No voy a hacer spoilers, tranquilos. Pero quizás Poirot es muy listo, eso lo sabemos. Pero como que averigua muchas cosas que no se nos ha dado ningún indicio. En la parte final de tú estabas aquí, tú estabas allí, tú estabas allí, pues eso sí que muchas se las saca de la manga, ¿no? O sea, es como, ¿cómo has deducido eso? Porque Agatha Christie siempre te pone, he deducido esto por esto, por esto, por esto, por esto. Claro, Agatha Christie se tira hojas y hojas dándote detalles, 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 pistas y cosas, y luego el detective pues lo hila todo, ¿no? Y aquí sí que he hecho en falta eso, que muchas cosas parece que se las saca completamente de la manga. Hay cosas que las averigua él por ciencia infusa, sin darte una pequeña pista, sin darte un indicio de nada. Que muchas veces, aunque te den indicios, luego no los unes, así te maten, pero bueno, que te los den al menos. Y bueno, pues salvo algunos detalles, ya que nada es perfecto en esta vida, pues yo es una película que sí que os recomendaría ver. Claro, siempre teniendo en cuenta que vais a ver una peli de detectives, no vais a ver una peli de acción, no vais a ver tiros, no vais a ver peleas, vais a ver un tipo haciendo interrogatorios y buscando pistas en el suelo. Pues esa ha sido mi opinión sobre Asesinato en el Orient Express. Y bueno, pues antes de irme,
quería deciros algo que, aunque no tiene nada que ver con la película, pues tenía ganas de comentaros, ¿no? Y bueno, básicamente hace unos días pues falleció Daruhan, nuestro compañero y amigo de YouTube, y básicamente quería desde aquí pues mandar un beso a toda la gente que lo conocía, a sus familiares y demás. Y bueno, Daru, si me estás viendo, estés donde estés, un besazo muy fuerte, amigo. Por último, recordaros que si os ha gustado el vídeo, dadnos un like, compartidlo y suscribirse al canal Random, que es gratis. ¡Hasta luego!